Hola amigos, sean bienvenidos al resumen de las finales de la eliminatoria de Oceanía camino al Mundial de Qatar 2022. Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea disputaron la primer semifinal de la OFC. En el minuto 23, Papúa cobró una falta fuera del área. El balón es prolongado al segundo poste donde Manuel Airem mandó la diagonal retrasada y el capitán Comolón no perdonó para adelantar a Papúa 1-0 en el marcador. A los 33 minutos, Alvin Howe recibió solo fuera del área y con un disparo cruzado empató el marcador. A los 40 minutos, Islas Salomón desperdició la oportunidad de adelantarse en el marcador con un penalti fallado. Ya en la segunda mitad, al minuto 65, la defensa no pudo rechazar un balón que quedó dentro del área y Alvin Howe marcó el segundo en su cuenta personal. Gran jugada de Rafael Leay al minuto 71 para anotar el 3-1 a favor de Islas Salomón. Y a 2 minutos del final, Ati Kepo consiguió recortar la diferencia en el marcador para el 3-2 final. Nueva Zelanda y Tahití protagonizaron la segunda semifinal. Desde el principio del encuentro, los zelandeses se adueñaron del esférico y buscaron el arco rival en todo momento. La defensa de Tahití por momentos se defendió bien, incluso sacando disparos en la línea de gol. Y qué decir de su arquero, que también cerró su meta gran parte del encuentro. Pero al minuto 70, el defensor del Empoli de Italia, Liberato Cacase, mandó el balón al fondo de la red para clasificar a Nueva Zelanda a la final. Sí, lo sabía. Y llegamos al duelo decisivo entre Islas Salomón y Nueva Zelanda por el medio boleto a la Copa del Mundo. En el estadio Grand Hamad de Doha, Islas Salomón se enfrentó a Nueva Zelanda. Los zelandeses no tuvieron complicaciones durante el encuentro. Al minuto 23, en un tiro de esquina, Tuiloma remató en el segundo poste para el 1-0. En el minuto 39, centro por la derecha y el gigante Chris Wood de cabeza consiguió el 2-0. Arrancando el segundo tiempo, al minuto 49, en otro tiro de esquina, Joe Bell consiguió un gol olímpico. El arquero Philip Mango alcanzó a rozar el balón, pero este terminó introduciéndose en la red. En otro balón parado, Tuiloma nuevamente remató de cabeza para su segundo personal y colocar el 4-0 al minuto 69. Y ya sobre la hora, Matt Garbett puso el marcador definitivo de 5-0 al 92 para afianzar a Nueva Zelanda como monarcas de la OFC. El repechaje intercontinental se jugará entre el 13 y 14 de junio y Nueva Zelanda se enfrentará al cuarto lugar de CONCACAF en busca de uno de los últimos boletos al Mundial de Qatar 2022. Si te gustó el video, regálame un like y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de las eliminatorias mundialistas camino al Mundial de Qatar 2022. Cuídense y hasta el próximo video.